En una mina abandonada existe una competencia en donde se miden los mejores skaters de la ciudad, la carrera llamada S. Esta competencia es un completo secreto ya que es muy peligrosa y por esto mismo es difícil dar con el lugar si no se conoce su existencia. En el sitio, un joven de secundaria llamado Reiki mide su habilidad contra un chico apodado Shadow. El duelo termina con Reiki con una fractura en el brazo debido a los métodos que usó su contrincante. Al día siguiente, en la escuela de Reiki, el maestro anuncia a un nuevo estudiante que llega desde Canadá. Su nombre es Langa Gasegawa. Más tarde, luego de la escuela, este mismo chico al buscar empleo se encuentra con Reiki, quien intenta ayudar al pedir al gerente de la tienda de skate en donde trabaja que lo contrate. El hombre llamado Shoukichi Oka accede a darle un trabajo de una noche, entregar un skate en ese. Y aunque el trabajo es sencillo por culpa de Reiki, Langa entrega el skate equivocado. Esto provoca que el hombre que debía recibir el skate para competir en ese mismo instante contra Shadow proponga que Reiki lo reemplace, pero como nuestro protagonista está lastimado, Langa se ofrece. Y aunque Reiki trate de detenerlo pues antes vio que no sabe de skateboarding, Langa está decidido y luego de atarse los pies a la tabla usando cinta, la carrera empieza. Durante la mayor parte del trayecto, Shadow se hace con la ventaja, pero poco a poco Langa empieza a demostrar que tiene talento, hasta que en la recta final al saltar por unas vigas, Langa hace un movimiento de snowboarding, lo que además de dejar a todos los espectadores impresionados, le da la victoria. Tras su increíble participación, Langa le cuenta a Reiki que solía practicar snowboarding y que empezó desde muy pequeño, por esto nuestro protagonista decide entrenar a su nuevo compañero, Dan. Dando así inicio a esta aventura. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku. En el video de hoy traemos el resumen de SK8. Antes de continuar, gracias a los miembros del canal por su apoyo. También recuerden dejar un like y suscribirse para más videos como este. Retomando la historia, el entrenamiento de Langa avanza sin mucho éxito, pues el chico está muy acostumbrado al snowboarding, pero como pone todo su esfuerzo, Reiki de una forma de ayudarlo, crear un skate único. Reiki, que es muy hábil fabricando sus propios skates, se percata de lo que Langa necesita y usando todo su conocimiento crea este skate. Con el nuevo skate, los entrenamientos se reanudan, ahora teniendo como objetivo hacer un ollie, y tras unas semanas, Langa logra hacerlo, lo cual emociona mucho a Reiki, pues a él le tomó meses. Un poco después, a la tienda de Oka llega Miya Chinen, uno de los mejores skaters del país, que se dice representa a Japón en los torneos oficiales. Este chico llega para retar a Langa una carrera en ese, ya que según él nadie está a su nivel, y quiere volver a sentir emoción. Previo a la carrera, Langa y Reiki se enfrentan a Miya en una corta competencia en donde el chico muestra su gran superioridad. Tras esto, Miya tiene una sesión fotográfica en donde varios chicos lo molestan pues sienten envidia de sus habilidades. Esta actitud resulta ser la razón por la que Miya empezó a ser presuntuoso, pues sus amigos lo dejaron por envidia, lo que hizo que Miya crea que no puede confiar en nadie. Por otro lado, al percatarse que Langa tiene problemas con los giros, Reiki mejora su skate, colocando ruedas especiales que pueden girar, similar a las que tienen las sillas de oficina. Además, usa mejores agarres para los pies, los cuales también pueden girar. Con este nuevo skate, Langa está listo para su competencia. Y antes de empezar, Miya y Langa apuestan a Reiki. Durante el duelo, ya que Langa demuestra dar el nivel, Miya se ve forzado a demostrar todos sus trucos para evitar perder velocidad en las curvas. Pero a pesar de esto, una vez más, Langa en la recta final hace una locura y logra ganar. Una vez termina la carrera, ya que Miya se ve desconcertado y menciona que cuanto mejor te vuelves te quedas solo, Reiki lo consuela y le dice que Langa nunca lo dejarán. Gracias a sus palabras, Miya se vuelve su amigo. Y cuando todo parecía tener un final feliz, aparece el mejor skater de ese, la leyenda viviente, Adam.
Este hombre llama a Milla una persona vacía que ha perdido su valor con la derrota, palabras que molestan a Reiki, así que lo reta una carrera. Si Reiki gana, Adam se disculpará con Milla, y si Adam gana, Langa, ahora apodado Snow, deberá competir con la leyenda. Ante la competencia, Reiki recibe la advertencia de otra leyenda de ese llamado Kojiro Nacho, más conocido como Joe. El hombre cuenta que todos quienes se han enfrentado a Adam terminan con lesiones graves e incluso son hospitalizados. A pesar de esto, Reiki decide seguir adelante y para tener una oportunidad empieza a practicar el movimiento que Milla usó en su duelo con Langa. Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, no consigue dominar el movimiento antes de la carrera. La última advertencia que Reiki recibe es que Adam tiene un movimiento llamado el abrazo de amor, con el cual puede subir la montaña. Con esto en mente, el duelo da inicio y para sorpresa de todos, Adam deja que Reiki se adelante y aunque tarde bastante en empezar, la leyenda alcanza a Reiki en unos segundos. Una vez junto a nuestro protagonista, Adam muestra su forma de competir y empieza a bailar con Reiki, lo cual lo llena de terror. A pesar de esto, Reiki logra superar el miedo y continúa avanzando. Incluso consigue hacer el movimiento que practicó, pero al final Adam realiza el abrazo de amor, lo que hace que Reiki caiga, pierda la carrera y tenga que ser llevado de emergencia al hospital. Afortunadamente, su lesión no resultó ser nada grave y puede regresar a casa con un brazo enyesado. Luego de unos días, Milla, Langa, Reiki, Shadow y Cherry, otra leyenda de ese, se reúnen en el restaurante de Joe, en donde Cherry cuenta que el abrazo de amor, si bien es un movimiento muy difícil, tiene un secreto. Adam únicamente gira y el cambio de velocidad da la impresión de subir. Cherry termina diciendo que aunque se conozca el truco, el reflejo que causa en la persona no se puede evitar. Con esta información en mente, Langa se prepara para la carrera y como Reiki trata de hacer que su amigo abandone, Langa hace una promesa para poder participar. No realizará movimientos arriesgados. Una vez en la carrera, Adam usa las mismas tácticas que Reiki, ocasionando los mismos sentimientos de miedo en Langa, pero cuando Adam realiza el abrazo de amor, Langa logra evitarlo con su salto de snowboarding, lo que deja maravillado a Adam. Tras esto, ambos competidores empiezan a entrar en un estado de concentración máxima, pero la competencia termina porque la policía aparece patrullando la zona. Luego de la carrera, a pesar del gran desempeño de Langa, Reiki le recrimina su movimiento pues rompió su promesa, pero como Langa pide perdón, la conversación no escala más. Por su parte, Adam, que su nombre real es Ainosuke Shindo, un político, investiga la intervención de la policía en ese, llegando a la conclusión de que Kiriko Kamata, una detective, es la responsable. Además, esta misma mujer investiga a uno de los asociados de Ainosuke, llamado Takano, quien esconde muchos trapos sucios, siendo Ainosuke quien debe cubrirlo. Por otro lado, para que Reiki se recupere de sus heridas, Langa, Milla y Shadow, que ahora forma parte del grupo, viajan a unas aguas termales. Durante el trayecto, el grupo se encuentra con Cherry y Joe, con quienes terminan teniendo unas agradables vacaciones, aunque en cierto punto se hayan llenado de miedo por la aparición de unos seres extraños. Días después, Reiki, ya recuperado, empieza a ver que Langa ha mejorado mucho, incluso lo va dejando atrás. Por esto, poco a poco se deprime y se aleja de su amigo, hasta dejar de ir a ese. Es justo el día que Reiki decide no ir a ese, que Adam anuncia un torneo para demostrar quién es el verdadero rey de la montaña, y aunque la idea entusiasme mucho a Langa, Reiki no está nada interesado, y en una discusión se retira mencionando que no puede entender a los genios como Langa o Adam, pues no está a su altura. Esta última discusión afecta a ambos chicos. Por un lado, Reiki deja de ir a todos lados con su skate, además de notarse deprimido, y por otra parte Langa deja de sentir la emoción del skateboarding. Mientras tanto, las preliminares para el torneo en ese terminan, siendo el último en clasificar a un hombre misterioso que se revela como Tadashi Kikuchi, el asistente de Ainosuke. Tadashi habla con su jefe y cuenta que decidió vencerlo en el torneo, pues su vida como Adam está afectando a su trabajo, ya que ha empezado a ignorar los problemas con Takano. Y como Tadashi resulta ser quien le enseñó skateboarding a Ainosuke cuando eran niños, se siente culpable por la persona en la que se ha convertido.
convertido. Esto se debe a que, como el skate es un deporte mal visto, Ainosuke nunca pudo encontrar a un compañero de su misma clase social, así que su padre le obligó a dejar de patinar. Lo importante es que Tadashi hace una apuesta: si él gana, Ainosuke dejará el skateboarding y se centrará en su trabajo. Tras esta discusión, se anuncia los clasificados para el torneo: Harry, Shadow, Cherry, Joe, Miya, Langa, Tadashi y Adam. El día del torneo, antes de ir a ese, Langa va a buscar a Ricky y al no encontrarlo concluye que fue a la montaña, pero no logra dar con él. Tras unos minutos, la competencia inicia y Shadow logra vencer a Harry y pasar a la siguiente ronda. Luego Langa debe enfrentar a Joe, duelo durante el cual el chico muestra por qué es considerado uno de los mejores, pues por su gran musculatura consigue movimientos imposibles. Ver todo esto hace que Langa empiece a decaer, pues no puede sentir la misma emoción que siente Joe al patinar, pero cuando logra ver y escuchar a Reki que grita su nombre, Langa vuelve a querer divertirse patinando y logra dar pelea. Al final Langa usa una viga en movimiento como impulso y logra ganar la carrera, aunque su skate termina rompiéndose. Por otro lado, la siguiente carrera ya ha empezado, la cual está protagonizada por Cherry y Adam. Cherry usa un skate especial que puede cambiar de forma, además cuenta con la ayuda de su asistente virtual llamada Charla, que le informa de la velocidad y ángulos de giros, pero nada de esto impide que Adam tome la delantera y realice su movimiento favorito. Sin embargo, Cherry, al cerrar los ojos, logra evitar el abrazo de amor. Toda esta emoción hace que Cherry recuerde sus días de escuela cuando junto a Joe y Adam disfrutaban del skateboarding sin nada más en qué pensar, y se pregunta qué le sucedió a Adam para que haya cambiado tanto y que nunca haya aceptado sus desafíos. De regreso a la carrera, aunque Cherry demuestre ser un gran rival, Adam usa otro movimiento, uno mucho más brutal, el cual deja a Cherry en el suelo, mientras él declara que no quería competir con él porque sabía que sería aburrido. Tras esto, Adam dice que el único que quiere enfrentar de verdad es a Langa, a quien llama su Eva. Horas más tarde, Cherry llega con Joe para informarle que sus heridas no fueron demasiado graves. Además, Joe menciona que se dio cuenta que aunque Adam sea muy bueno, no parece divertirse patinando, lo que debe ser la causa de su comportamiento. Al mismo tiempo, Miya se enfrenta a Tadashi, siendo este último quien se hace con la victoria luego de demostrar gran habilidad. Con esta carrera, la primera ronda se da por finalizada. Al día siguiente, mientras Langa vuelve a buscar a Reki para hablar, cuando Shadow acompañaba a su jefa de la floristería en donde trabaja, es atacado por un skater buscando venganza, lo que lo envía al hospital. Al enterarse de esto, Reki va a visitarlo, pero al ver que Langa se encuentra ahí, rápidamente se marcha y se termina encontrando con Miya, quien le hace ver que rompió su promesa de no abandonarlo. Por este encuentro, Reki corre distraído y termina siendo arrollado por un auto. Minutos después, despierta en un hotel y Tadashi, quien resulta haber sido quien lo arrolló, le ofrece dinero a cambio de su silencio, pues no quiere causarle problemas a Inosuke, cosa que Reki no acepta. Además de esto, una vez Tadashi reconoce a nuestro protagonista, pensando en quién se ha convertido a Inosuke, le aconseja dejar el skateboarding, pues solo trae problemas. Estas palabras hacen que Reki recuerde que siempre ha dicho que lo más importante es la diversión, pues el skateboarding no es un deporte con el que se pueda vivir o volverse famoso. Por esto Reki va a hablar con Langa, quien le pide perdón por su actitud, y luego de patinar un poco, las cosas vuelven a la normalidad. Mientras esto sucedía, Adam se percata que Reki es quien impulsa a Langa a mejorar, lo que le provoca celos. Así que aprovechando que Shadow no puede competir, invita a nuestro protagonista a enfrentarlo en la semifinal. Y como era de esperar, Reki acepta con un plan en mente. Antes de la competencia, Reki y Langa idean un saludo especial en forma de un infinito, el cual representa al skate, pues existen infinitas posibilidades para el deporte. Y aunque esto sea parte importante detrás del saludo, lo fundamental es que ambos juran que patinarán juntos infinitamente.
retomando la competencia en esta ocasión. A diferencia del primer duelo, Adam sale al mismo tiempo que Reiki y rápidamente toma la delantera. Incluso Adam menciona que Reiki va más lento que en su primer encuentro. Esto provoca que luego de fingir un abrazo de amor, Adam tome a Reiki y empiece a golpearlo contra la montaña, poniendo en riesgo su vida. Pero como no está satisfecho, planea dejar la mejor parte para una curva en un precipicio. Sin embargo, Reiki se arma de valor y, pensando en que haría Langa, ignora la curva y salta directamente por el precipicio, consiguiendo adelantar a Adam. Con esta ventaja, Reiki imita el abrazo de amor, pero Adam empieza a golpearlo, y cuando parecía que daría el golpe final, Reiki siente que está por llover y suelta a su contrincante. Segundos después, la lluvia cae y junto a ella se revela el plan de Reiki. Nuestro protagonista apostó porque llovería, así que cambió las ruedas de su skate por unas con surcos, que son perfectos para la lluvia. Es por esto que en un inicio Reiki parecía más lento. Lo importante es que gracias a las ruedas, Reiki fácilmente consigue la ventaja, pues Adam tiene problemas para girar. A pesar de esto, Adam logra adelantarse al acortar camino corriendo por la montaña y usa el mismo movimiento que usó con Cherry, pero Reiki logra esquivarlo, lo que provoca que Adam resbale y caiga. Gracias a esto, Reiki parece que se hará con la victoria, pero Adam, lleno de odio y desesperación, vuelve a ponerse de pie y, usando movimientos extremadamente impresionantes, logra acercarse. Al final, debido a que una de las ruedas de Reiki se sale, Adam logra ganar. A pesar de esto, la gente grita el nombre de Reiki. Tras esto, Reiki le dice a Adam que Joe le aconsejó que, a pesar de lo bueno que se vuelva alguien, nunca debe terminar solo. Estas palabras hacen que Adam confiese que se siente solo y que solo hay una persona que puede acompañarlo. Al escucharlo, Tadashi, pensando en que es mejor que Adam recupere la diversión por el skate en vez de quitárselo, concluye que la mejor opción para esto es Snow, así que se retira de su duelo con él para que la final sea Langa versus Adam. Antes del gran día, Reiki construye un nuevo skate para Langa, usando algunas piezas del que se rompió, con una sola diferencia: Langa ya no usará los sujetadores de pie. Con esto, Snow está listo para enfrentar a Adam. La competencia final se realizará en un recorrido especial, la ruta original de ese, que fue desechada por ser muy peligrosa. El cambio se realiza porque, según Adam, la pista habitual quedó obstaculizada por derrumbes producto de la lluvia del día anterior. Además, la línea de meta es una tumba, lo cual va en armonía con el atuendo que luce Adam, además de su skate, que también parece una tumba. La carrera inicia con Adam en la cabeza, usando todos sus trucos para probar a Langa, quien también demuestra todo lo que sabe hacer. Metros más adelante, ambos vuelven a entrar en el estado de superconcentración, al cual Adam llama su mundo, al que todo este tiempo solo él podía entrar. Este estado Cherry aclara que es la zona, lo cual, aunque sea el estado máximo de un deportista, a Reiki no le parece que tenga la esencia del skate, que es la diversión. La competencia avanza así por unos metros más, hasta que al cruzar un puente, Langa cae al vacío y al ver su skate consigue salir de la zona y bajar por el precipicio. Durante este difícil recorrido, Langa ve a su padre que perdió la vida, quien siempre lo acompañó en sus días de snowboarding. La cosa es que gracias a esto, Langa decide sacar a Adam de la zona y hacerle ver que es mucho mejor compartir el skateboarding con los demás. Esto lo consigue hacer tras enfrentar un ataque de locura de Adam, lo que deja a ambos en el suelo. Luego de levantarse, Adam acepta que es mejor no patinar solo, así que la competencia se reanuda con ambos disfrutando del skate. Al final, Langa logra ganar y todos sus amigos se lanzan para felicitarlo. Por otro lado, Adam habla con Tadashi y le cuenta que Langa le enseñó a disfrutar del skate, así como él lo había hecho de pequeños. Tras esto, Adam arregla los problemas políticos que tenía y le dice a Tadashi que nunca se deshará de él, cosa que, aunque parezca una maldición, para Tadashi es todo lo contrario. Por otro lado, Langa y todos sus amigos se reúnen para celebrar, lugar al que llega Adam para unirse. Días después, Langa visita la tumba de su padre. Shadow ve a su amada jefa con un hombre. Reiki enseña a sus hermanas a patinar y un antiguo amigo de Miya parece haber cambiado su actitud hacia él. SK8 termina con Reiki y Langa cumpliendo una promesa que hicieron antes de la competencia final en ese, una carrera entre ambos. Let's go.